quiero contarte la historia de Ruth. Ruth, a los 16 años, quedó embarazada, soltera. Ahí comenzó una vida llena de tristeza y de dolor, maltratada y humillada por los padres, maltratada y humillada por el hombre que era el padre de su hijo. Ella se entregó a una vida de promiscuidad y de abandono. Quedó embarazada por segunda vez. Hoy día Ruth tiene 23 años. Y yo me admiro como una joven de 23 años tiene una historia tan triste para contar. Muchas veces pensó que no valía la pena vivir. Le quitaron al hijo, porque la justicia la consideró inapta para poder educar hijos, por el tipo de vida que vivía, por el desequilibrio emocional y psicológico, consecuencias del dolor, de la tragedia que vivía. La vida de Ruth sería una historia más de tragedia, de fracaso y de derrota, a no ser porque ella un día encontró al Señor Jesucristo. Y Jesús es la diferencia. Porque cuando has destruido tu vida, Jesús llega hasta ti y te dice: hijo, ¿dónde está la página que te di cuando naciste? Y tú le muestras una página llena de rabiscos, una página escrita con historias grotescas, con derrotas, con miseria, con tristeza. Y Jesús te dice: dame esa página. Y entonces te entrega una página en blanco para que escribas una nueva historia. Y eso es lo que va a pasar con Ruth esta noche. Ruth, tu vida es una vida triste. En este momento tienes lágrimas en tus ojos. Sabes que Dios colocó lágrimas en nosotros para que de alguna manera pudiésemos lavar lo que está incomodando por dentro. Pero estas tus lágrimas no son más las lágrimas de tristeza que derramaste en la vida. Yo sé que son lágrimas de alegría. Porque conforme al mandamiento divino, cuando entres al agua, vas a salir renacida para una nueva vida. Y Dios te va a dar una página en blanco para que escribas una nueva historia. Por la decisión que has tomado de seguir a Jesucristo para el resto de tu vida, el pastor Samuel, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora miren el rostro de Ruth. Miren el rostro de Ruth. Es el rostro de una persona transformada por Jesús. Ese milagro puede suceder contigo también.